definitivamente si empezar este vlog o no, porque hola, hoy es 26 de diciembre y son las 6:06 de la tarde. Me olvidé. Ups. A ver, es que hoy amanecí enfocada, direccionada. Me senté a las 9 de la mañana de la silla de la computadora y recién me acabo de parar. Edité 300 fotos de una boda que quiero ya salir de ella y estoy como... Me duelen los ojos y la mano. Es normal. Le voy a decir a producción para salir porque ya no puedo más. No puedo más. Necesito salir, necesito ver gente. Otras personas. Entonces vamos a pasear. ¿Me acompañan? Vamos a pasear. Lista para ir a pasear un ratito. Y él también ya está listo. Pero será que tuviera cara de chuchaqui, como le dicen acá, de enratonada. Pero no, es por la computadora. Tengo los ojos rojos de tanto usar la computadora. Mira, vinimos a ver cosas de hogar que probablemente no vamos a comprar. Pero estas son las cosas que le divierte a una señora como yo. Voy a ver si ahorita me compro un milkshake. Hay como muchas cosas vacías, ¿no? Uh-huh. ¿Ha habido plata aquí? El milkshake de Oreo. Y amigos, si alcanzamos galletitas, compramos dos. Dos galletitas. De todas las galletas de chips a cookie económicas, esta es la mejor. Muchísimo mejor que la de Cars. La de Cars es toda como industrial. Y como, no sé, no me gusta. En cambio, estas de acá son deliciosas. Al día siguiente. Buenos días, chicos. Hoy es 27 de diciembre. 27 de diciembre son las 5:46 de la tarde. De la tarde, de la mañana. Y yo estoy apurada. El día de hoy empecé temprano, solo que no me llevé la cámara para grabar. Les comento. En un ratito tenemos una reunión con un cliente. Entonces tenemos que ir a Río Centro Ceibos. Entonces tengo que llevar como todas estas cosas de la caja con el álbum. Y en la tarde, a las 4:30 de la tarde, tenemos una boda. La última boda del año. Yo esta mañana fui a hacer unos trámites del SRI. Me demoré un montón. Y en lo que vine... Ya se me está haciendo tarde, no hemos desayunado ni almorzado nada. Mi idea es llegar un poquito antes de la reunión para poder comer. Aquí lo del contrato. Aquí tenemos lo de la cajita. Estoy un poco estresada porque siento que no me va a dar el tiempo para tantas cosas que tengo que hacer, sobre todo porque a las 4:30 de la tarde tenemos que estar en el Whitham de Puerto Santa Ana porque... tenemos una boda. Entonces estoy así como... Ya llegamos al Río Centro y vamos a aprovechar a comer en Cajún porque si no, no nos va a dar tiempo en todo el día. Aprovechando que la cliente nos va a ver la reunión media hora, nos dan media hora para comer rapidito. Bueno, ya comimos rapidísimo y ya llegó la cliente, pero nos vamos a ver ahora en el lado nuevo de Río Centro Ceibos. Y esto es grande, pasar para allá es todo un viaje. Es la decoración de Navidad. Hemos hecho casi que un recuento de un montón de decoraciones navideñas. No llevo la cuenta de todos los malls que hemos grabado con la decoración navideña, pero van unos cuantos. Música de ascensor, por favor. Y quiero caminar. Ya terminamos la reunión. Estamos ya bajando para agarrar el taxi y llegar a la casa. Cambiarnos e irnos a la boda. Producción necesita vacaciones. Ya está harto, no quiere trabajar más. Es como que ya déjame descansar. Lo siento, soy portuguesa, no puedo descansar. Físicamente no puedo. Ya llegamos a la casa. Estoy toda feliz porque cerramos contrato con los clientes. Yo por dentro cuando cerramos contrato, o sea, por fuera es como que, ah, sí, claro que sí, mira, aquí me firma el contrato, ta, ta, ta. Y yo por dentro estoy... Soy una pendeja, lo siento. Miren, les voy a mostrar, porque tengo que poner esto en su lugar. Esto es el álbum que utilizo como de muestra.
esta es una de las cajas. Son estas cajas de pino para entregar y aquí adentro está el álbum. Esto de aquí, no sé si ven, es una tapa de acrílico. Siento que las estoy vendiendo, pero es como para que vean. Pero también está esta tapa de madera, que se puede cambiar dependiendo de lo que el gusto del cliente. Y un álbum como los que le he mostrado anteriormente, pero versión grandotototota. Algo así es. Bueno, les pongo en contexto. Ahorita son las 2 y 15 de la tarde y a las 4 de la tarde tenemos que estar en Puerto Santa Ana porque tenemos una boda. ¡Uy! Esto pesa. Tenemos una boda en el Whitham de una venezolana con un puertorriqueño. Estoy emocionada, es la última boda del año. Ahora sí, esto es lo último que vamos a hacer. Esto es lo último que producción me va a permitir agarrar de trabajo. Teníamos unas sesiones de fotos, pero realmente no, como no me han separado nada, todavía no los tengo confirmados. Ay, estoy acalorada. Ya estamos listos para trabajar. Estoy usando por primera vez esta mochilita. Tengo mucho calor. Miren. Estoy usando este como koala para guardar baterías y todo. Y estoy utilizando estos zapatos que me llegaron de Shein. Estos zapatos de acá. Lo bueno es que es una cobertura corta. Son 4 horas y todo va a ser súper sencillo porque va a ser dentro del mismo hotel. Así que vámonos. Ya llegamos. Estamos aquí haciéndole la previa a la novia. Okay. Bueno, tenemos unas vistas muy bonitas del río Guayas. Estamos en el salón, es algo bien, bien chiquitito, de muchas poquitas personas. Tenemos aquí la vista también del río. ¿Nerviosa? ¿Ah? ¿Ya no estás nerviosa? ¿Cómo? ¿No estás nerviosa? Nada. No, no, no estoy nerviosa. Ah. ¿Cómo que fue una ocasión? Hace rato me dijiste que estás nerviosa un poquito. Ni un poquito, ya me sé lo que tengo que decir. Ya te aprendiste el baile, el baile tal vez se me haga esto y me pongo nerviosa. Tenemos que hacer un baile ahí, mami y yo, no lo hemos practicado. ¿Qué van a bailar? ¿Qué canción? No sé, por eso es que estoy nerviosa. Nada más por el baile. ¿Y con Elizabeth no vas a bailar? Sí, también con Elizabeth, yo también lo sé. ¿Ya lo practicaron? Bueno, esa es salsa, eso se practica, eso ya es la sangre ya. Todo salió bien, todo salió perfecto para todas las cosas que le pasaron a esos chicos para que se pudieran casar. Y aprovechando que estamos dentro del Puerto Santa Ana, decimos comer aquí porque en la casa no hay cena. Y el cocinero dice que no quiere cocinar. Y para después terminar pidiendo un rápido de McDonald's o KFC, preferimos comer pasta. Este restaurante en Puerto Santa Ana es bueno, bonito y barato. Mi comida favorita en la vida, ñoquis pomodoro. Que por cierto, les tengo que contar, nos pasó la cosa más absurda que nos ha pasado trabajando en un hotel. Esto nunca, nunca, nunca nos había pasado. Bajamos al lobby a hacer unas fotos a los novios en el arbolito de Navidad que estaba bien bonito. Y se nos acercó un chico para preguntarme si teníamos permisos. A lo cual le dije que no, porque la pareja se está casando allá arriba. Me dice, no, a pesar de que se estén casando, necesitamos permisos. Están hospedados. Y es como que, a ver, me parece absurdo que necesiten ellos pedir permiso para tomar fotos en el lobby cuando ellos están hospedados y están pagando por hacer el evento ahí. Me di media vuelta y seguí haciendo las fotos y me valió madres. Pero, Whitham, ¿por qué necesitan permisos cuando las personas se están casando ahí? Eso no pasa ni en el Oro Verde, ni en el Sheraton, ni en el Hilton, en ningún otro. Me acaban de decir esa barbaridad. Es una barbaridad. Producción se pidió raviolis al pesto y yo mis ñoquis pomodoro. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya yo estoy en casa como pueden ver. Yo les mando un beso enorme donde quieran que estén. Y nos vemos mañana en un siguiente vlog más. Bye.